Finalmente llegamos al día domingo. En el día de hoy, pasteleros, les vamos a pedir que hagan una torta doble altura con decoración estilo candy. No. A hornear. Hoy día de eliminación, tengo miedo. La torta se me desmorona toda. Tranquilo, no pasa nada, vas a quedar bien. Si quiero ir, te juro. No. ¿Cómo hago para hacer una torta doble altura, 20 centímetros de altura y que no se caiga? ¿Les conviene un traguito? Vos te tomaste una copa, ¿por qué estás así tan tranquila? No. Por favor, salí. Me falta el aire. Ay, perdón, no quiero llorar, no quiero hacer que llore, pero... Llorá si necesitas, pero quédate tranquila. 3, 2, 1. Pasteleros, un paso para atrás. Belén. No, no llega de ningún lado. Gisela. La verdad que no espero que me digan nada lindo. Como una masacre. No sé si reír o llorar, perdón. No está prolijo el acabado. Gabriel. Cuando trabajamos con esencias o con extractos hay que ser cuidadoso porque se transforman porque se transforma en palo medio largo, ¿eh? Eso es trampita, ¿no? La verdad que lo hice sin darme cuenta. Quien continúa en la carpa de Bake Off es Belén. Quien continúa en la carpa de Bake Off Argentina es Gisela. Gracias por haberte animado y haber dejado tu huella acá en la carpa de Bake Off. De verdad, Gaby, este aplauso es para vos. Ahora mi vida continúa, yo soy taxista, mi trabajo es ser taxista, voy a volver al taxi y siempre por mi espejo retrovisor en el taxi me voy a ver Bake Off, el gran pastelero. Pasteleros que quedan en competencia y yo creo que el jurado está afilando un poco el ojo y va a ser un poquitito más exigente que la semana pasada. Arranca la segunda semana. Estoy feliz. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien. Sí. Para empezar una nueva semana. Motivados. Sí. Motivados. Me gusta. Tenemos un destacado, tenemos un pastelero estrella ya, Emi, que tiene el delantal. Estoy diosísimo con mi delantal celeste, así que el que puede, puede, y el que no, mira de costadito. Emi, ¿cómo te sentís? ¿Es más la presión? ¿Sentís que el jurado va a pretender un poco más de vos, que va a ser más exigente? ¿Pesa ese delantal o no? Se siente un poco la presión, pero estoy re feliz de tenerlo puesto, así que a darlo todo para el domingo volver a tenerlo. Ah, mirá, lo quiero una vez más. Ah, querido. Me gusta. Esa es la actitud. Como ustedes saben, los días lunes nos toca el desafío... ¡Creativo! Muy bien. La prueba creativa me deja muy tranquilo porque me doy mucha maña a la hora de sorprender al jurado y decorar, y eso me gusta muchísimo. Pero antes me gustaría preguntarle a nuestro jurado qué creen que los participantes deberían mejorar. Bueno, ya pasó la primera semana, es como la adaptación al colegio. Ay, sí. Todos amiguitos divinos. Ya pasó. Ahora arranca la competencia. Administren bien los tiempos, aprendan de los errores que cometieron la semana pasada para no volver a repetirlos,
porque como saben, todos los domingos uno o una de ustedes abandona la competencia. Tienen que pensar bien sus preparaciones. Tienen que tener un dibujo hecho en sus cabezas. Así los sabores combinan y los tiempos son óptimos para que nos presenten algo muy lindo. Y además, sean más prolijos y ordenados en sus mesadas. Y sean mejores compañeros en el uso de los abatidores. Por favor, ¿no pueden poner una tremenda bandeja para poner algo así y que luego sus compañeros no tengan espacio? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Loli. Me siento mejor que ayer. Hoy vengo con ganas y con fuerza. Tenemos por delante en este día lunes un nuevo desafío creativo que puede ser complicado, pero a su vez muy, pero muy delicioso. ¿Por qué digo delicioso? Porque su ingrediente principal es como la estrella de la pastelería. Es el oro negro de las preparaciones dulces. Su origen es americano, pero ya conquistó la gastronomía de todo el mundo. Les digo algo, es tan rico que a las personas que no les gusta es como que los miramos un poco raro. ¿Hay alguien que no le gusta? Conozco gente que no le gusta. ¿De qué estamos hablando? Lo que sea, pero por favor, no otra torta de altura. Del chocolate. Todo chocolate, 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 chocolate. Hay muchos tipos de chocolate y hay quienes dicen que el chocolate blanco no es chocolate. A mí me gusta chocolate en cualquier textura, presentación, forma, color. Cualquier chocolate a mí me encanta. Pabi, ¿a vos qué chocolate te gusta? A mí me gusta un poquito amargo. Ah, mirá. No me gusta tanto el blanco. Me encanta el blanco. ¿Te engorda más el blanco? Te hacía re del blanco. Bueno. No, no, me gusta más el amargo. ¿A vos, Dan? No es que engordan más, sino que el con leche y el blanco tiene agregado de más grasas y de más azúcares. Más azúcar. Entonces ese es el tema. A mí, todos. ¿Cosas como para yo? La noche de la cama, un con leche. Ay, sí. Sí, más dulce y con maní y esas cosas. ¿Toli? Sí. Te veo con chocolates sofisticados, como en esa playa de Sicilia. No, a mí me gustan todo tipo de chocolates, pero sí aprecio tener chocolates de origen. Entonces, tener un chocolate semi-amargo, uno amargo, al 75%, al 80%. Pero me encantan los chocolates con leche, me gusta el chocolate blanco con crocantes adentro, el chocolate con almendras y los net, los básicos, los adoro. Bueno, entonces, ¿quieren saber qué es lo que van a tener que hacer? Sí. Sí, sí. Una torta muy original, pero atención porque no es simplemente una torta de chocolate. Deberán agregarle un sabor adicional que tenga tanto protagonismo como el chocolate y obviamente que combine bien. Es una prueba perfecta e ideal para sorprender a nuestro jurado. Estoy tranquila porque el chocolate es clásico, lo conocemos todos, pero me da un poco de cosa ese giro que tenemos que darle al chocolate. Ahora sí, jurado, ¿algún consejo para darles? Ni hablar de que la torta de chocolate tiene que tener sabor a chocolate y al otro que ustedes elijan, que debe tener una armonía perfecta. Pero recuerden el otro 50%. El primero es el sabor, pero el otro es la presentación. El 50% de la presentación es muy importante. Y les estoy tirando una pista, porque el tiempo lo tienen que administrar bien. No me dejen para los últimos 10 minutos presentar así nomás, porque ya vimos lo que pasa la semana pasada. ¿Ok? Lindas presentaciones, lindos sabores, como para poner en cualquier local de pastelería, obviamente 5 estrellas. Hay muchas formas de hacer tortas de chocolate. Esponjosas, tipo brownies, masas quebradas, merengues. Yo quisiera que salgan de su zona de confort y nos sorprendan con otras preparaciones. Estoy tranquila porque el chocolate es un ingrediente con el que trabajo mucho, así que creo que va a quedar muy bueno. El chocolate es un ingrediente muy noble. Es el protagonista de todas las pastelerías del mundo. Quiero que se luzcan con este súper ingrediente que tienen hoy en sus manos. Siempre estamos acá para lucirnos. Por último, esta torta tiene que estar dedicada a alguien. Algún amor, algún familiar, algún amigo, alguien que se merezca su esmero y su amor en esta preparación. Voy por eso. Para este desafío creativo tienen 2 horas. Siento que no me va a alcanzar el tiempo. El chocolate es muy jodido. Los tienen que deslumbrar, los tienen que sorprender. Arrancamos una nueva semana y empezamos con este desafío creativo. Cruzo los dedos.
¿Preparados? ¿Listos? A hornear. Me veo muy, muy bien. Lo único que me preocupa es la organización. Arranca la prueba y lo primero que hago es empezar a preparar lo que es la base de mi torta. Así que quiero meterle pata con eso porque el tiempo justo para mí. Buenas. ¿Cómo andas, Pauli? Yo bien, pero la mosca se suicidó en mi tacho, en mi preparación. ¿Para qué lo vas a colar? ¿Tira todo? Ay, claro, una mosca te arruina todo. Me arruinó toda la preparación, estaba divina. Está la contaminación. Ahí está, mirá, ahí está. Permiso, ¿eh? Sí. Ah, bueno, que descanse en paz la mosca, pero... ¡Ahí está viva! ¡No! ¡Estamos moviendo la patita! Bueno, tal vez la podíamos salvar. Si llega un poquito tarde, sepan que va sin mosca, por lo menos. Ok. ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer una torta de 3 capas con diferentes intensidades de chocolate en cada una. Va a ser desnuda. Lo más difícil de la prueba, para mí, por lo menos, es que me queden bien los bizcochuelos porque son los protagonistas. Y adentro va a tener una ganache con chipotle, que es un jalapeño ahumado, que sí, va súper bien con el chocolate, y frutos rojos sin semillas. Tengo mucho miedo que no sean tan tolerantes al picante y no les guste. Es como un pimentón ahumado, pero que pica mucho. Está llorando. Era un... ¡Ay, no, Pau! Bueno, vos no lo vas a probar. ¿Sabés cómo se va el picante? Manteca, leche, toma. ¿Qué? En la boca. ¿Así? Sí. Sí, todo lo que es lácteo neutraliza mucho el picante. Un tip. Ay, ¿y qué tenés ahí también? Con esto voy a hacer unas flores de jalapeño. Un fuego interno, ojo, te digo. Ojo, con tanto picante. Bueno, la dejamos seguir trabajando. Gracias, sin Paula. Sin mosca, sin mosca. Hola. Hola, Gino. Ay. Me voy a desmayar. Qué bien. Hice los deberes. Ay, hice sí. Los deberes. ¿Qué eso lo hiciste vos? Obvio. Pero mirá qué tipo prolijo. Me retó, me dice que soy un mal alumno. Hoy hice los deberes. Una masa sablé de almendras. Muy bien. ¿Y con muy qué lo bien combinas? ¿Cuál es el sabor que va a estar tan protagonista como el chocolate? Le voy a mandar coco y nuez. Me la voy a rejugar. Ya está. ¿Ahí qué vas a hacer? Esto es para el relleno, pero estoy esperando que esto se me ablande. Para no, el... eso ahora lo metes en la máquina y va a andar. Listo, listo. ¿Dónde está la máquina? No, a manito. ¿Ah? No. Máquina. Porque la máquina la tengo que lavar, por eso. Y hay que lavar. Ay, bueno. Hoy los voy a sorprender, sobre todo a Dolly. Que Dios te ayude. Vas a necesitarlo. ¡Oh! Emi. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué vas a hacer? Contanos. Voy a hacer un mega alfajor de chocolate y naranja. ¿Mega? Mega alfajor. ¿Qué tiene de mega? Tamaño familiar. Es decir, un alfajor que yo hago chiquitito, lo voy a transformar en uno grande. Permiso, ¿puedo ir al batidor? Sí, claro. Sí, anda tranquilo. Qué correcto. Que es algo que hago seguido en mi casa y en mi pueblo, que gusta mucho, así que ojalá que a ellos también les encante. Sería para mí un honor que les guste. ¿Vos este tono lo conservás siempre? ¿Cómo? El tono del con el que hablas. Sí. Tenés como un temple, así estás como... Es que trato de estar relajado, pues si me pongo nervioso... ¿Pero estás siempre así? ¿No gritás nunca nada? No. Bien. Hola. Hola, Gianluca. ¿Cómo están? Llegaron para el momento. Hoy voy a hacer una torta mousse de chocolate con leche. ¿Esto combina bien el zucchini? Para el bizcocho es, ¿sí? Para darle un poco más de humedad. Quiero que salga bien húmedo. El bizcocho va a ser de chocolate con zucchini y arriba una crema chantilly de chocolate blanco. Son amigos, digamos, entonces el chocolate y el zucchini. Claro, son okay. Compañeros. Tranquila, que esta receta te va a encantar.
Ojo acá a la gelatina que está... Está hidratada. Sí. Después la voy a derretir porque voy a hacer una mousse de chocolate y un té de rosas. ¡Uy, qué buena idea la rosa, eh! Me gusta mucho. Yo sabía que te iba a gustar. Me gusta mucho, me gusta mucho. Eso me hace sentir súper confiado. Gracias, Gianluca. Gracias. ¿La heladera? ¿Quién fue? ¿Habré sido yo? Nadie se hace cargo, ¿eh? Vos tengo que escucharla llorando, que no le enfría. ¿Qué estás haciendo que lo estás haciendo mal? Estoy haciendo, caramelizando unas bananas. Bueno, ahí las vas a romper todas. Y ahí las vas a hacer una compota, porque lo que necesitas es que tenga fuego alto y un salteado. ¿Con qué nos vas a sorprender, Facu? Ahí lo puse el palo. Voy a hacer una tarta de chocolate. Sí. Va a tener bananas caramelizadas con ron. Sí. Va a tener una mousse de chocolate y arriba lo voy a decorar con chocolate y almendras. No soy muy de hacer mousses. Va a ser un desafío, pero lo voy a lograr. Un crujiente redondo o rectangulares para dar las porciones de masa de chocolate, bañado de chocolate con almendras. Esto es muy Banoffee, muy Pamela Villar. Escuchame una cosa, ¿vos haces natación, pero sos guardavidas? No, no soy guardavidas, hago natación en pileta y aguas abiertas. Yo tengo dos trofeos de posta. ¿Qué estilo nadás? Lo que vos quieras. ¿Querés que te traiga todas las medallas? El mío es pecho. Espalda y mariposa. Mariposa revirando también. Mariposa es muy difícil. No quiero rayar esta olla hermosa. Ahora estoy estirando la masa de cacao para la base de la tarta. Voy a hacer una tarta con una masa sablé de cacao. Va a tener un relleno de una marquise de chocolate. El sabor adicional que voy a hacer es chocolate y café. Y arriba va a tener un merengue de café. La torta va dedicada a mi marido. ¿Carlito? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Pero excelente. ¿Qué vas a hacer? ¿Torta, tarta? Torta. Lo que vamos a hacer es un bizcocho de chocolate y de relleno va a tener una capa de bananas caramelizadas. ¿Cómo sale la banana hoy? Sí. Está de oferta en el mercado. Tu vecino también. Debe estar de oferta, sí, no sé. Después preparé un merengue de cacao y almendras para que lleven el relleno. Me quiero reivindicar del arrollado de merengue que no salió el otro día. Y una ganache de chocolate y dulce de leche. Y después, bueno, la decoración golosa. También más. Sí, muy golosa. Vamos bien. Vamos, Carlitos. Bueno. Gracias. Vamos, Carlos. Tú, perfecto. Esta semana arranco sonriente, pero porque la verdad es que lo voy a disfrutar. Mi ingrediente extra va a ser sal marina. Voy a hacer una base de cacao, en el medio va a tener un brownie y después va a ser una salsa toffee hecha ganache. Se lo voy a dedicar a mi abuela, que básicamente por ella también incursioné un poquito en la pastelería y ella también me dio las herramientas como para que me meta en este mundo hermoso. Así que se lo voy a dedicar a ella, sí. ¡Emi! ¿Cómo vamos? Bien, bastante bien. Me alegro. ¿Vos? Estoy ahí con mi cardamomo. Yo estoy haciendo tarta de chocolate con aroma egipcio. Hoy la rompemos. Buenas. ¿Qué tal, Belu? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Para qué es el azúcar negro? Voy a hacer un bizcocho de chocolate con el sabor extra es la mandarina. Ok. Me encanta. Voy a hacer con una leche evaporada, como una cremita, digamos así, como pastelera. Y le voy a agregar nueces tostadas y coco rallado. ¿Y sabés si queda muy dulce, si queda bien de consistencia para un relleno? Queda como una pastelera. El silencio de Pamela me da unos nervios. ¿Vas a hacer en capas? Sí, en capas. La idea es que, como estoy, bueno, como media floja con la decoración y demás, quiero que quede delicada. La idea es que se vea. Sé que me va a salir bien y se van a chupar los dedos. ¿Para quién es dedicada? Se la voy a dedicar a mi hija y a mi marido. Bueno, Belu, hacerles honor a ellos y presentarnos una linda torta. Bueno, gracias. Thank you.
y pasteleras, pasó la primera media hora. Así que vamos, que queda una hora y media, ¿sí? Gracias. ¿Cómo estás? No, si yo vengo seguro a esta estación, no me quiero imaginar cómo estás vos con una prueba con chocolate como protagonista. Estás en tu salsa. ¿Estás feliz? Me encanta. Sí, claro. Voy a hacer dos cremosos, uno de chocolate con leche infusionado con té Earl Grey. Sí. Y el otro de chocolate blanco infusionado con semillas de cardamomo y lima. A ver si los puedo sorprender con algo diferente. Y abajo le voy a poner, que se me ocurrió a último momento, un praliné de avellanas tostadas con un poquito de cascaritas de naranja. ¿Sabes decir que Pamela, cuando yo trabajaba con ella, se ríe porque no sabes la cantidad de cajones que me hacía hacer, de cascaritas de pomelo me hacía hacer? Esas son mucho más difíciles. No, y no sabes, y nunca le gustaba, nunca estaban bien, sí, siempre era muy exigente. Bueno, te veo muy bien para esta prueba. Más tranquila que ayer, ¿no? Más, mucho más. A disfrutarlo. Gracias. Estos son granos de cardamomo que los saqué de la vaina y ahora los estoy con el mortero pisando para que largue todo el aroma, la esencia espectacular que tiene. Mi objetivo es lograr que sientan el cardamomo. ¿Cuánto chocolate? Y me dijeron chocolate. Así. La consigna la vamos a cumplir, sea como sea. Contame un poquito cómo va la historia. Tengo unos bizcochuelos de chocolate con café. La voy a rellenar con una ganache de chocolate semiamargo que tiene dulce de leche y que le voy a poner arriba un crocante de almendras para darle algo de crocante. Sí. Y voy a hacer una crema moca. Elegí esta torta porque son sabores que me encantan. Gisela. Éxito. Me encantan los sabores que elegiste. Gracias. Espero que esta vez salga. Voy a correr para llegar, pero voy a llegar. ¿Qué pasó? Estoy... Ay. Muy inspirado, quiero... Sí, está bien. Tanto amor por la pastelería que vengo organizado, estoy bien con los tiempos. Yo creo que te voy a mandar un poquito de Sprite para que... ¿Sabes que me puse en casa? Pero bueno, no funcionó. ¿Qué te pusiste? Sprite. Ah. O sea, soy una persona adulta adentro del cuerpo de una persona muy joven. No. Espectacular, se nota que tenés el pelo como recién lavado, brillante. Gracias. Todo, pero... Se lo robé a mi abuela, aparte del spray. Mira. Sí. Y tengo todos los pelos parados, pero aún así a Dolly le encanta mi pelo. ¿Qué más da? Hoy, para que esto me salga rico, tengo que estar bien del coco. ¿Tu tarta, Hernán? ¿Ya está en el horno? Está en el horno. Hice una masa sablé de cacao amargo. Sí. La blanqueé durante 15 minutos. Preparé una crema a base de naranjas y leche condensada. Voy a dejar que una se cocine. Una Kellyman Pie, pero de naranja. Exactamente. ¿Y qué vas a hacer con el caramelo? Con el caramelo voy a hacer un praliné de almendras y nueces, que tengo azúcar. ¿Y dónde acá va a ir? ¿Por arriba? Todo en el costadito de la torta, en el perímetro de la torta. Bien. Mi abuela decía que cuando se quemaba el caramelo... limpiaba toda la casa para los refríos. Así que no limpiaste la carpa. Necesitamos limpiar emociones. Algo es algo. Algo va a limpiar. Perfecto. Algo es algo. Te dejamos seguir trabajando. Muchas gracias. Calia. Hola, chicas. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo... Olé el sabor. Esto sí que podés oler, ¿eh? El sabor de mi tierra. No me digas de mis abuelos. Es. A ver. Cardamomo. ¡Sí! ¡Capa total! Va a ser un aroma que va a invadir la carpa. A todos los va a hacer viajar, chicos. La tarta le puse, la hice de cacao con cardamomo. Una ganache con cardamomo. Y le voy a hacer un baño espejo, pero con café y cardamomo. Como que están tomando la tarta ya con el café incluido. En Turquía, en Arabia, el cardamomo sirve para perfumar el aliento. Es decir, cuando un novio va a visitar a su chica, se pone una semillita de cardamomo. Es como así como afrodisíaco, no sé, como... Ay, otro, por ahí te favor, llevas otro tip. Por favor, están como locas las dos. Todos los tips. Gracias, chicas, gracias. Tomen esa sugerencia.
Pensé que era olor a quemado mío. No, no es olor a quemado. ¡Ay, olor a quemado! Concha la lora. Pasteleros y pasteleras. Atención. Ya pasó la primera hora. ¡No! Les queda una hora. ¿Estamos bien? Sí. Dos segunditos más. Dos segundos más. ¿Ese bowl es de alguien? Este es mío, yo lo voy a sacar. Este chiquito. No, ¿qué hay acá? Huevos. Permiso, ¿eh? Lo metemos acá atrás. ¡Ah, la concha! Ah, perdón. ¿Bolo? Gino, no puede largarse una mala palabra tras otra. Pero vení, está teniendo. ¿Qué pasó? No sé, qué sé yo, se cayó algo. No, no vengan, no ¿Por vengan. ¿Por qué tanto ruido? Apoya el molde. ¿Qué pasó? Trabajá de manera profesional. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso que está cortado? No, no está cortado. Tiene coco. Ah. ¿Ya estás disperso, Gino? No, querida Pame. Estoy mejor que nunca. Hoy están más pesados que un bizcochuelo de manteca. ¿Esas pecan quemadas para qué son? ¿Se queman de vuelta? ¿Por qué no las haces en el horno? Están quemadas. No, están quemadas. Bueno, igual no las iba a usar. Tipo, las hago de onda. Bueno, se me queman las nueces, pero no es tan grave. A ver, las estaba haciendo de onda. ¿A quién le dedicas la torta? Esta torta se la dedico... ¿A nadie? ¿A quién se la va a dedicar, Pamela? No, se puso colorado. Se puso colorado. ¿Quién? Esta torta se la dedico a una amiga. ¿Viste? No, te lo dije. Que nada, que le gusta mucho el chocolate. Y a vos también te gusta. Ella. Sí. ¿Y comen chocolate juntos? Sí. No, no. ¿Sí? No, es mi amiga, es mi amiga. Déjeme trabajar en paz, no basta de preguntas, basta. Vale. Se fue nervioso. Una tijera para cortar esto, por favor. Acá. Tengo mis límites. Si no, que estás bastante enfermizo. Párate las pilas. Cinco vasos de cheesecake. Más pesado que bizcochuelo, pero más asado. Esta vez no se me derrite, no se me derrite. ¡Apa! Mirá los triángulos. ¿Qué tal? Bien. Está feliz. ¿Qué pasó? Ay, estoy renegando con la mousse. Me quedó muy líquida, está ahí en el abatidor. ¿Muy líquida? Sí. ¿Empiezo a renegar con la mousse? Es con chocolate con leche. Sí. Me quiero matar. Anda mezclándola, ponela en el freezer, movela cada tanto. Ok. Quedan 36. Ahí está. Ya está, ya mezclaste. Está un poco floja. Sí. Fíjate cómo podemos hacer para transformarla en algo. Bueno. Sí, está un poco floja. No puedo salvar la mousse, voy a tratar de ir por otro camino a ver si salgo para adelante. Con esto porque es muy poquito lo que lo quiero cortar. ¿Pero qué le querés cortar, mi amor? Nada, un poquito la base de acá arriba, ¿o no? ¿Por qué? Para que quede más parejito. Pero dalo vuelta con una tabla. Y ya. Y probá cómo está el otro lado ahí. Belén, ¿para qué le querés sacar? Si arriba lleva, ¿qué? ¿Qué lleva arriba? La cobertura. Dale a Pamela eso. Esa tabla. Pamela es la reina de dar. Mirá. Muy bien. ¿Estás ahí? Bueno, gracias. Mi dificultad va a ser, como siempre, la decoración. Bueno, estás con tiempo. Así que anda despacio. Bueno, y presentanos una torta. Cuando estés, no tanto por tiempo, favor. Pero cuando estés por cometer el error, ¿en qué pienso? En el cartel de los polvorines. Pasteleras, pasteleros. Ya lo encontré. Última media hora. Entramos en la media hora final. Están todos decorando, me imagino ya, ¿no? Por supuesto. Así me gusta. Así me gusta. ¡Ay, no! Me
importa. Metería el dedo a todo. Perdón. Mega alfajor. Sí, mega alfajor. Voy a llevar la ganache porque no se me endurece. ¿Y el baño maría inverso? ¿Cuándo lo van a incorporar, mezclar en, bueno, un bol más grande? No sé cómo cubrir la torta porque tengo la ganache muy líquida. Pasa acá. Y móvelo. Bueno. Esto te va a salvar la preparación. Vamos, ya está. Move. Siempre en la base, despacio. Aprendan a usar el baño maría inverso. Bueno. ¿Vamos? Muchas gracias. Te va a quedar divino, vas a ver. Gracias. Sí, yo estoy casi terminado. La decoración es a base de un baño de repostería de chocolate semiamargo, un praliné de almendras, y voy a ver si rescato unas cascaritas de naranja que hice, y voy a ver si las puedo decorar un poquito ahí para que es el sabor que tiene la torta como sorpresa, digamos. No voy a llegar. Bien. No puse enfriar. Esto sería la decoración. Que bueno, no sé si es la más linda de todas, pero bueno. Che, un progreso. ¿Por qué te tiembla tanto el pulso? No, porque está dura. ¿Está muy dura? Yo estoy tan concentrada haciendo lo que tengo en mente de hacer. Limpiame bien los bordes todo. Sí, eso sí, sí. Pasa que tenía miedo de ya decorarlo así. ¿Miedo? No, se fue ayer. Chau, miedo. Chau, miedo, se fue. No hay miedo. Chau, miedo. Listo, se despejó todo y estoy haciéndolo súper feliz. No, horrible queda eso, ¿no? Me gusta. Ahí ponele. Claro. Pone, ¿cuántos tenés? 6. Bueno, ponelo acá ahora. 3, acá. Sí. Disculpame. Primero los ejes. Te quedan 2, acá y acá. Dale, ahí te amo, gracias. Sosteneme esto, ¿sí? Así ya guardo. Vamos, esto. No, me mandé una rica. Pasteleras y pasteleros, quedan 5 minutos. 5 minutos finales. ¡No! 5 minutos y nada más. Ahí, ¿sí? Ahí, tal cual. Quiero hacer tipo espiga. ¡Ah! La condición. Y lo llamo Hernán para ver cómo, si me puede dar una mano para ver cómo hacer el pico. De a 2. Se me resbala la mano, man. Y sí, porque está mantecosa. De a 2. Ahí está. Te amo, Hernán. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Le meto los frutos rojos arriba? Sí, de una. ¿Están congelados? ¿Están congelados? Sí, ¿me va a largar mucha agua? Sí. ¿No los meto? De última, podés decorar en el medio de la Saint Honoré con alguno, si querés, o si no, un puñado con el medio. Yo lo pondría acá, porque bueno, así no. Pero te digo, no me va a largar mucha agua. ¿Están congelados? Sí. Último minuto. ¿Hay tortas de chocolate ricas? ¡Obvio! Perfecto, me encanta. Me quedo con eso entonces. Falta un poquito. Chicos, 30 segundos. Termina la prueba y sé que la mousse y el bizcocho están riquísimos porque los probé, obvio. Pasteleras y pasteleros, llegó la hora de la verdad. Empezamos con la degustación de este desafío creativo. En primer lugar, vamos a llamar a... Gianluca. ¡Vamos, Gian!
La toco sin querer y casi se cae una tableta de chocolate. Pero bueno, termina bien. ¿Por qué el piquito en el medio? Porque la idea original era hacer como pétalos de rosa con chocolate y hacer como si fuera como una corona. No me terminaron saliendo y dije, bueno, cambio de idea y corté rectangulitos. ¿Y el piquito te quedó el piquito? Claro, quedó ahí. Dejá de pasar una, Damián. ¿Volvió Gianluca? ¡Sí! ¡Volví! Veo que les está gustando mi torta, ¿no les parece un asco por lo menos? Gianluca, ¿viste cómo te quedó adentro? ¡Ay! Está muy bien la mousse, el blanco de la crema ayuda a limpiar un poco, están súper balanceados los sabores. La presentación ahí. El zucchini no se siente tanto, pero está húmedo. Te digo, un lunes bueno tuviste. Gracias. Gianluca, una torta muy clásica, si bien hay modernidad en el bizcocho con el zucchini. ¿Viste, Dolly? Te dije que el zucchini iba a estar bueno. Está muy bien las capas. Tal vez uno o dos saquitos más de té de rosas para que aparezca realmente en la infusión. Tenés que lograr modernizar un poco más las presentaciones. La torta está linda, está correcta, pero es cierto, está un poco clásica también. Gracias. Bueno, gracias. Pero bueno, por lo menos no es horrible. Llegó el turno ahora de Paula. Buenísimo el degradé, ¿eh? Los bizcochos están muy suaves, muy delicados, muy bien logrados, está muy lindo ese degradé. Es interesante la idea de que hayas usado un chile chipotle cuando tiene este nexo con el cacao, con esto de que el chocolate tiene que ver tanto con Latinoamérica. A mí me parece que te faltó más ganache, más relleno entre capa y capa. Bien, Paula. Bueno, me encantó el degradé en los bizcochos. Me encanta la idea del picante y el chocolate. Y quizá también alguna decoración por encima. ¿Sintieron el chipotle? Un poquito. Sí, muy ahí, muy ahí. Tardío. Está tibia de sabor, de presentación. Paula puede más. Ok, perfecto. Lo tomo. Muy bien, Pauli. Gracias. Seguimos con la degustación. Llegó el turno ahora de Carlos. Chocolate, armonía, presentación. Hoy me veo en el podio. Hola, buenas. ¿A quién estaba dedicada esta torta? A mi abuela, incluso está presentada en el plato en el que nos preparaba las tortas de cumpleaños. Ah, creo que no. Para redimirme un poco, hice nuevamente el merengue de almendras, que salió mal en la prueba de técnica. Hice el merengue de almendras, saborizado con cacao también, que está en el medio de la torta. No entendí el merengue, ¿dónde está? Encontrando el merengue. Ah, pues tenés un rato largo entonces. Ahora no lo encuentran. ¿Qué pasó? ¿Se humedeció? Carlos, la torta está muy rica. El bizcocho de chocolate está muy rico. Pero el que quiera cesar muchas cosas hace que en el resultado final no se noten perfectamente y que se mezclen, ¿sí? No encuentro ese merengue, pero bueno, la torta me gusta, los sabores están, así que está bien. Carlos, tu abuela estaría súper orgullosa y es como si la decoración, me parece, la hubiera hecho tu abuela. Sí, es una decoración vintage, digamos. Totalmente. No encuentro el merengue porque el merengue se humedeció. Aparece la almendra ahí, el polvito de almendra, pero me parece que tenés que jugar un poquito más con modernizar la decoración
Habrá que jugarse más con la decoración. Se nota que hay una falla importante. Prendo el botón rojo hoy, que es lunes. Presentaciones y decoraciones. Gracias, Carlos. Gracias a vos. No sé si llegó al podio, pero estoy conforme. Llegó el turno ahora de nuestro pastelero estrella, Emiliano. Llegué a lo que quería presentar, así que estoy feliz. ¿Y a quién se la dedicas? A todo mi capitán Sarmiento. ¿Corto? Sí. Tiene... Me empieza a poner unas caras raras, como diciendo, ¿qué hice? Digo, ¿no le gusta el alfajor? Y me... Un gusto alfajor espectacular. La masa es increíble. Los dos rellenos también. Da como... Es como una torta, pero el sabor es de un alfajor. Estoy como sorprendido. Hay un muy buen trabajo. Felicitaciones. Espectacular. Feliz, feliz. Emi, muy buen trabajo. Maravilloso. Gracias. Te pregunto, ¿se la querés rededicar a alguien? Sí. ¿A quién? A un amigo que se llama Juan Lescano, para él. ¿Para Juan entonces? Sí. No lo puedo creer que les gusta el alfajor, que es increíble. Ahora vamos a llamar a Celeste. La miro, está muy prolija, yo creo que les va a gustar. ¿En quién pensaste cuando hacías esta torta? En mi marido. ¿En tu marido? Porque cuando nosotros nos conocimos, íbamos mucho a comer en un restaurante en Caballito, porque tenían un postre espectacular que tenía marquís con helado, y la acompañábamos siempre con un cafecito, así que se la quería dedicar. ¿Te invitaba a él? Sí, caballero. Celes. Sí. Bueno, me parece muy elegante tu tarta. Me gustan los colores. Me encanta que hayas incluido una marquise dentro de una tarta y los sabores están perfectamente distinguidos. Lo único que me da pena, pero lo tengo que decir, es que está un poquitito amarga la masa. ¿Se te fue un poquito de cocción? ¿Puede ser? Puede ser. Está súper elegante, rica. Tiene ese dejo amargo que es por exceso de cocción. Evidentemente, sí, la pasé de cocción. También tenés que trabajar un poquito más en la decoración. Ok. Gracias, Elena. Gracias. Siento que salí de la zona de confort. Hice un merengue saborizado que nunca había hecho. Así que estoy muy conforme. Es el turno de Belén. Vamos. Vamos, vamos. Se van a chupar los dedos. Me encantó, Belén, verte llegar sonriendo. Bueno. Estoy contenta de estar acá. Estoy aprendiendo. Mientras prueban, les cuento que la torta se la quiero dedicar a mi marido y a mi hija Renata, sí, que le encanta lo dulce y el chocolate. Probar esta torta es como ir a la casa de mi abuela, ir a la casa de una tía. Es comer algo muy casero, muy de familia. Está muy rica. Le está faltando un poquito más de relleno y le está faltando presentación. Pero tu marido y tu hija van a estar felices con esta torta. Bueno, muchas gracias, Dolly. ¿Vas a llegar a tu casa? Vas a agarrar una lapicera y en un papel vas a poner presentación y lo vas a pegar en la heladera, ¿ok? Para decretarlo. Entonces, en eso le vamos a poner muchas ganas y vamos a practicar mucho. Tengo que enfocarme en eso. Tengo que mejorar. ¿Vamos a los polvorines? Vamos. Vamos. Suelo tirarme para abajo, pero me voy feliz. Ahora sí,
Llegó el turno de Gino. Hoy el jurado creo que me va a felicitar porque tuve una idea, la plasmé en un papel y la concreté. Buenas noches. Yo quiero saber ese almíbar que estabas haciendo, que cuando fuimos con Paula no sabías lo que ibas a hacer con azúcar. ¿Qué era eso? No sabía yo tampoco qué era. ¿Y entonces? Como un granulado de coco, nueces y azúcar orgánica con manteca. Sí, ¿y dónde fue eso? Adentro, en el relleno. ¿Lo calentaste? Sí. Está disuelto y metido adentro del relleno. ¿Los corazoncitos son para ella? Para ustedes, para que los disfruten. Porque está dedicada para alguien muy especial. ¿Ah? Para una amiga. Y se pone colorado. ¡Uy, Dios! Escuchame una cosa, Gino. La textura del coco rallado en algo tan cremoso muchas veces no suma. Los piquitos de alrededor olvidables. ¡Dios! ¡Todo mal! Los bombones sí, son lindos, la ganache está brillosa. ¿Lo probaste? ¿Qué? El bombón no lo probaste. Está espectacular. Ah, bueno. La palabra es espectacular. Bueno, che. Así como tenés variedad de boina, tiene que haber una variedad y un abanico de presentaciones. Todos los días hay que deslumbrar con eso. Gino, me gusta que hayas trabajado, al menos en diferentes técnicas, una ganache, un bombón. Pero el coco lo hubiera puesto en la base. Claro. Bendita sea la hora que se me ocurrió mezclar chocolate con coco. La próxima me tiro por una naranja o algo así. Gino. ¿Molly? No me gusta una cheesecake tan baja y el coco le está sobrando. ¿Todo mal hago? Esto me están jodiendo porque no les gusta mi boina, no sé, no puede ser. ¿Intento? Sí, porque me gusta que pude agregarle un ingrediente extra. ¿Cuál? El amor. Para mí tiene que retirarse con eso, ya está. Está bien. Adiós. Chau, Gino. Ojalá vuelva mejor. Chau. Es el turno ahora de Silvina. Voy con mucho cuidado porque no está pegada al pie y tengo miedo de que se me resbale. Ahí vamos. Sil. ¿Dedicada a? A mi familia. ¿A tu familia? Sí, porque todos somos golosos, a todos nos encanta comer el chocolate y... ¿Ya les hiciste esta? Esta la hice. ¿Sí? Sí, esta la hice y les gustó mucho. Veo que la textura está bien y respiro. Bueno, Sil, está riquísima. Es como muy delicada, muy untuosa. Están los sabores. La masa está impecable, está prolija, está finita. Riquísima. No, muchas gracias. Me quedé sin palabras. Muy, muy rica. Muchas gracias. Ahí me empiezo a emocionar. Esta tarta podría estar en una vitrina de Pierre Hermé de París. Totalmente. Tenés una mano impresionante. Me hace emocionar. Sí. Eso es increíble. Hacete cargo de lo buena que sos. Ay, impresionante. Gracias. Que Dolly Irigoyen me diga eso, no puedo creerlo. Cuando uno dice sofisticado, no es porque sea caro, es porque a la vista, es como un regalo tan lindo a la vista, y cuando haces el tenedor, las texturas son perfectamente ejecutadas. Casi profesional. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Entiendo muchas tu emoción, gracias. Sil. Imagino estar cocinando con tanto amor para toda tu familia. Y ahora... No. Yo ya les dije que a ellos les guste lo que yo cocino, ya está, para mí. Y que me hagan esta devolución es increíble, no lo puedo creer. Realmente un honor muy grande para mí. Gracias. Gracias, Sil. Gracias. Muy feliz. Seguimos. Llegó el turno ahora de... Calia. Lo mejor de mi torta son los sabores diferentes. Thank you.
la que era afrodisíaca? Sí. Ojo, ¿eh? Guarda el piojo ahí, ¿eh? ¿A quién le dedicas esta? A mis abuelos. Ah, bien. Aprendí a cocinar todo lo que es la comida sirio-libanesa por ellos. Cocino todo. El baklava, el kepe, tabule, todo. Tienen cara indefinida, indescifrable. Calia, sin lugar a dudas es una tarta con cardamomo. Espejo, espejo, no hay. Hay una ganache. ¿Te acordás que te dije no pongas cardamomo en todas las capas? Sí. Porque si no es como que no hay balance. Y me parece que le faltó otra crema, otra textura, como para suavizar. Y estas decoraciones quieren simular qué, porque me lo dijiste. Como las marqueterías de todos esos países que trabajan un montón los artesanos haciendo eso a mano. Vamos a imaginar qué sí, se parece. Sí, hay que usar la imaginación, chicos. Sí, totalmente. Calia, tiene mucha personalidad esta tarta. Buscaría la sutileza en los sabores y en la decoración. Bueno, todo les parece intenso. Esto yo te aseguro que el domingo voy a seguir teniendo el gusto a cardamomo. Vivo tomando café con cardamomo. Para mí no es fuerte. Bueno. Entonces, buenas ejecuciones, buenas texturas, regulemos sabores. Muchas gracias. Gracias, Calia. De nada. Bueno, está bien, hay que aceptarlo. Son ellos los que te lo dicen. Llegó el turno ahora de Facundo. La tarta, te lo aseguro que está rica, pero está fiera, da calambre. Pareciera que le gustó, che. Está dedicada para Sofi y Guille, que, bueno, son dos amigos, grandes amigos acá en Buenos Aires, así que se las dedico a ellos. Me encanta. Hay un juego de sutilezas, hay una presentación muy linda, hay un buen uso de la manga, la altura, los colores, me gusta todo de esta torta. Muchas gracias. Ma, estoy recontento. Me pareció riquísima. Resolviste perfectamente lo de la mousse y me encantó. La veo perfecta. Me encanta la cantidad de banana. Es decir, si vas a usar banana, que haya banana. Muy buen trabajo. Muchas gracias, Dolly. Venís muy bien, Facu, ¿eh? Sí. Así que a seguir así. Bueno, muchas gracias. Éxitos. Vamos, Facu. Sé que me iban a criticar mucho la decoración porque no quedé del todo conforme, pero estoy chocho, estoy re contento. Es el turno de Ximena. ¡Vamos, Ximena! La verdad es que voy confiada, miro la tarta, me gusta lo que veo y me gusta la presentación. Buenas. ¿Dedicada a? A mi abuela. Que bueno, gracias a ella también es que yo me empecé a meter un poco en el mundo de la pastelería. Así que con ella empezaste a cocinar. Sí. Dolly, ¿qué es esa cara? No sé si le gusta, si no le gusta. Sí, bueno, me gusta la combinación de caramelo y chocolate, aunque siento un poquito, no sé si es por los granos, a veces viene mucha sal. Me gustan las diferencias de textura, pero hubiera puesto un poco más de crema, quizás, un poco más de ganache, un poco más de humedad. La presentación está bien, tiene brillo, me gustó tu tarta. Gracias. Ximena, en este momento tengo tanta sal que no sé si estoy comiendo una tarta salada o algo dulce. El brownie, no sé si es porque estuvo en el abatidor o está muy duro, muy seco. Está pasado de horno, yo creo. La textura de la ganache con el caramelo está buenísima.
pero está en la parte de atrás. Entonces, yo empiezo a comer la tarta y estoy comiendo la masa más el brownie que está seco y no tengo nada de cremosidad. Cuando tenemos sabores tan intensos, necesita algo que lo estabilice y lo neutralice. Mascarpone, crema batida sin azúcar. Bien. Eso te va a ayudar a que se resalte todo lo que querías que se resalte. Hoy se resaltó de más, porque necesita algo que neutralice. Dale, perfecto. Gracias, Ina. Bueno, gracias. Me pasé de sal. Llegó el momento ahora de probar la torta de Hernán. Hernán. Dolly. ¿Qué significa todo esto? La torta está dedicada a mi mamá. Sí. Que era una gran cocinera. Sí. Amaba cocinar dulce y juntos preparábamos muchas cosas dulces para nuestros cumpleaños. Está buena la masa, aparece la almendra. A mí me parece que le faltó un minuto más de horno para que aparezca esa masa un poquito más crocante. Tu trabajo de decoración es impecable, es precioso. Y yo creo que la ganache, no está bueno el equilibrio de cantidad de chocolate con la crema. Está un poco denso, pesado. Me parece que tenés que equilibrar mejor las recetas para lograr mejores resultados. Para mí le falta crocante. Yo ese praliné que está por ahí afuera se lo hubiera puesto por dentro para entre el orange pie y la ganache, que coincido que le falta cremosidad. Bien. Qué bueno que pudiste cocinar más tranquilo, Hernán. Sí, súper tranquilo y muy conforme con lo que hice. Muchas gracias, Hernán. Seguimos, llegó el momento finalmente de poder probar la torta de Gisela. Estoy confiada, tranquila. Sí. Es para toda la carpa. Con lo que has llorado ayer es como agua para chocolate hoy directamente. Dedicado a mis suegros. Sí, los amo. Qué bien, aprendan. Mi suegra ama el chocolate y mi suegro se la pasaba siempre tomando cafés, así que uní a los dos ahí. Muy bien. La humedad, el gusto, y no soy nada amante de las tortas con café, pero está tan sutil, las cremas están todas divinas, la ganache, el crocante adentro, el trabajo con la manga, chocolate rallado, ni me molesta esa altura, la altura de la torta. Es una torta, una señora torta de chocolate, y me alegra mucho que te hayas quedado ayer en la competencia. Gracias. Yo, feliz. Apareció Gise. Felicitaciones. Gracias. Quizás necesitabas un susto como el de ayer. No sé si tanto, pero bueno, acá está. Felicitaciones. Gracias, Pablo. Gisela, cuánto me alegra que hayas logrado este trabajo en esta torta de chocolate. Está increíble, con las capas, con los rellenos, con este trabajo de costado que hiciste como de comas. Está fantástica. Muchas gracias, Dolly. ¿Contenta, Gise? Feliz. Bueno, me alegro mucho por ver otra cara en el día de hoy. A tu estación. Gracias. Siento alivio. Podía dar más y es lo que estoy haciendo. Qué difícil, y no por la prueba, sino para nuestro jurado, que tiene que tomar la decisión de quién se va a consagrar hoy como el pastelero del día y se va a llevar el premio de 5 minutos para la prueba del día domingo.
Así que los acompaño a que se puedan reunir unos minutos. Hoy va a estar peleado. Qué difícil. Hay como varias tortas. Es presentación, sabor, texturas, todo. Puede ser que estemos arriba, ¿eh? Ay, ¿no puede haber empate? No. ¿Tenés dos muffins? No, bueno, no, pero... Entonces es uno. No sé, que mi alfajor está increíble. Mi mega alfajor está increíble. Lo comunicamos. Llegamos al final de esta degustación y nuestro jurado ya decidió quién es el pastelero o pastelera que se va a llevar los 5 minutos para la prueba del día domingo. Pero en primer lugar, voy a llamar a Chino, Ximena y Caña. Bueno, Gino, prefiero darte un tirón de orejas hoy lunes para ver si podemos encarrilar. Estás trabajando muy desprolijo, traes una receta que ni siquiera tenés probada. El intento fue muy bueno, porque hacer una cheesecake de chocolate era fantástico, pero cuando tenías que explicar qué ibas a hacer, ni siquiera vos lo habías entendido. Así que, a traer recetas definidas, si bien trajiste la receta escrita, no la tenías estudiada, no la tenías comprendida. Me parece que tenés que tener un poco más de enfoque en lo que vas a hacer y una comprensión más acabada de lo que tenés que hacer. Concéntrate, por favor. Los sabores los tenés, la mano también yo creo que la tenés, pero te falta definición. Así que concéntrate, por favor. ¿Está claro? Sí, sí. Ok. Calia, me encanta tu energía y tu personalidad, pero a veces tenés que regularla. Empezá a ver de qué manera podés ser más sutil con los sabores, las preparaciones, y yo creo que te va a ir mucho mejor. Te va a servir más cuando te retas y te dicen eso que cuando haces las cosas bien. Ximena, si bien tu tarta está muy bien, como te darás cuenta, mirás alrededor y el nivel subió muchísimo esta semana. Arrancó muy alto. Así que un desbarajuste en los sabores hace que hoy estés acá. Haya que pensar un poquito, volver a barajar, dar las cartas y volver a jugar. Mañana hay una nueva oportunidad. Prueben las cosas, fíjense cómo están. Si les gusta a ustedes, nos gusta a nosotros. ¿Está claro? Perfecto. Gracias. No lo puedo creer, porque la verdad es que estaba re contenta cómo me había quedado la tarta. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, ahora sí, voy a llamar a dos de ustedes. Para el jurado, de verdad que fue difícil decidir a quién le van a otorgar estos valiosísimos 5 minutos. Voy a llamar a Emiliano. ¡Bravo! Y a Silvina. En el momento en que me llaman, me nublé directamente y me quedo sin palabras. Silvina, desde el principio de la competencia debemos trabajar con el chocolate, con una ductilidad, con una sapiencia, con una facilidad extraordinaria. Hoy lograste realmente un trabajo maravilloso. Por eso, hoy estás aquí adelante. Gracias, gracias. Emi, hoy cuando pasé por tu estación te dije que te notaba calmo, tranquilo, y eso hace que estés logrando una constancia envidiable. Hoy, nuevamente, nos deslumbraste con una torta, con un alfajor triple increíble, así que yo creo que todo esto te está jugando muy a favor. Gracias. Pastelero y pastelera, quien se lleva los 5 minutos para la prueba del día domingo y se convierte en el pastelero del día es... Silvina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Estoy muy contenta, pero
primero por estar acá, estar participando con compañeros tan, tan copados, tan buena gente, estar rodeada de personas así, en un ambiente tan lindo, y encima que les guste y que disfruten lo que hago, para mí es nada, no, no me importa más nada. Contenta, muy feliz. A mí me encanta cocinar y para mí la cocina es amor. Por eso me gusta cocinar y es una forma de dar amor. Y nada, contenta, muy feliz. Muchas gracias. Tenés mucho amor para dar entonces, porque de verdad fue difícil para nuestro jurado, pero ya hace bastante que las venís ahí como seduciendo, ¿no? Vení ahí. Pero ya, además de todo eso, te llevas los 5 minutos. Sí, la verdad es que muy, muy feliz porque la última prueba siempre es la más difícil y la verdad es que recontenta de tener los 5 minutos para poder aprovecharlos al máximo y no estar a las apuradas. Bueno, son nuestra pastelera del día. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Muy contenta, no, no tengo palabras. Felicitaciones, Emi, ¿eh? Muchas gracias. La competencia continúa y algunos pasteleros están teniendo un poco de problemas mientras otros ya se sienten en la cocina de su casa, acá en la carpa de Bake Off. Todavía queda mucho camino por recorrer, muchos desafíos para conquistar a nuestro jurado. Nos encontramos mañana a esta misma hora con Bake Off Argentina, el gran pastelero. Hoy tenemos día de desafío técnico. Ajá. No va a salir ya. El camino más largo de la vida. Se me resbaló la olla y se me cayó toda la preparación de cacao. ¿Puede ser que alguien se agarró mi masa? Y me doy cuenta que no es mi masa. Ay, ahí pará, arriba. ¿Cuál es tu masa? Esta no es mi masa. ¿Sí, no? Emi, ¿me devolvés mi gelatina? La usé. Te voy a matar. Pero me falta el baño. Pensé que te sobraba. Por eso te la pedí. ¿Cómo voy a hacer con esta super bandeja? Está todo rotulado eso, ¿no? No. Sí. Ay, no está. Sentí que iba a llegar bien.